Se atenúa el ruido. Salgo a escena. Reclinado en el quicio de la puerta, intento captar en el eco distante lo que en mi tiempo ha de ocurrir. Me apunta la oscuridad nocturna y soy el eje de mil anteojos. Acepto interpretar este papel, pero ahora se representa otro drama y espero que se prescinda de mí esta vez. Más fijado está el orden de los actos y el fin del camino es ineludible. Estoy solo. Todo se ahoga en la falsedad. Vivir la vida no es un camino de rosas. El poeta Cibago. Primera parte. El sacerdote, con el gesto de la bendición, arrojó un puñado de tierra sobre María Nikolayevna. Cerraron el ataúd, lo clavaron y se pusieron a bajarlo a la fosa. Una lluvia de paladas de tierra, lanzadas a toda prisa, tamborileó sobre el féretro. Tras cubrirse el rostro con las manos, el niño prorrumpió en sollozos. Una nube que volaba a su encuentro comenzó a azotarle las manos y cara con los húmedos látigos de un gélido aguacero. Tu mamita y yo éramos muy buenas amigas, ¿sabes? Y en adelante nosotros cuidaremos de ti. Yuri fue acogido por los Gromeko, un matrimonio formado por Alexander Alexandrovich, profesor de química en la Academia Petrovskaya, Ana Ivanovna, hija de un industrial siderúrgico con propiedades en Yuriatin, en la región de los Urales, y su hija Tonia. Pasó el tiempo y Yuri estudió medicina, pero había adquirido una reputación de gran poeta mientras estudiaba. Azotaba la ventisca la tierra entera y todos sus confines. Sobre la mesa ardía una vela. Una vela ardía. La nevasca en el cristal esculpía círculos y saetas. Sobre la mesa ardía una vela. Una vela ardía. En el techo iluminado se proyectaban sombras, piernas cruzadas, brazos cruzados, destinos cruzados. Y todo se perdió en la bruma canosa y nívea. Sobre la mesa ardía una vela. Una vela ardía. En 1955, el poeta Boris Pasternak finaliza la escritura de Doctor Zhivago, novela sobre la Revolución Rusa y el nacimiento de la Unión Soviética. Había comenzado a escribirla a final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los poemas que el autor atribuyó a Yuri Andreyevich fueron compuestos desde la década de los años 20. Todo lo envuelven aún las tinieblas. Es tan temprano aún en el mundo que en el cielo hay un sinfín de estrellas y cada una de ellas, como el día, brilla. Todo lo envuelven aún las tinieblas. Es tan temprano en el mundo que, como la eternidad, se extiende la plaza del cruce a la esquina y hasta que lleguen el alba y el calor, un milenio todavía ha de pasar. La novela narra la historia de Yuri Zhivago y Larisa Fyodorovna, dos figuras paralelas que convergen en el Moscú prerevolucionario poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Dos testigos directos de la revolución, la guerra civil, el nacimiento del nuevo Estado soviético y los inicios del estalinismo. Desde el umbral un hombre mira, no reconoce el lugar donde se halla. La partida fue como una huida, signos de desamparo inundan la casa. Reina el caos en todas las estancias. No puede la magnitud del desastre medirse a través de las lágrimas y le aturde una súbita jaqueca. Desde temprano un murmullo le persigue. ¿Está consciente o sueña despierto?
En 1965, David Lean dirige la adaptación de la novela de Pasternak escrita por Robert Bolt, también autor del guión de Lawrence de Arabia, con Omar Sharif en el papel de Sivago y Julie Christie en el de Lara. Volvió la vida sin causa aparente, inexplicable, como se cortó antaño, y me encuentro en la misma calle de ayer, a la misma hora que ese día de verano. Robert Bolt transformó el punto de vista objetivo del relato de Pasternak en el subjetivo del hermanastro de Yuri, Jeff Graff, quien en forma de flashback narra la historia a su hipotética sobrina perdida, a la que busca desde la muerte de su hermano. Podría ser la hija de mi hermano. ¿De Yuri Andreyevich? Sí. Y si es su hija, también es hija de Lara. De nuevo me dedico a hilvanar pretextos. Y otra vez, el mundo me es indiferente. La vecina, doblando en el patio trasero, nos deja solas a ti y a mí, frente a frente. No llores, no frunzas tus labios hinchados. No los llenes de arrugas, reabrirás las costas ya secas de la fiebre de la primavera. Retira de mi pecho la palma de tu mano. Somos cables por los que fluye la corriente. O sin darnos cuenta, ten cuidado, acabaremos en brazos uno del otro. Pasarán los años, te casarás. Caerán tus angustias en el abismo. Ser mujer es un paso prodigioso. Enloquecer al hombre es heroísmo. Brazos, espalda, hombros, cuello de mujer, milagros prodigiosos. Ante ellos me inclino, como la misma devoción que un siervo, mis días por los días de los días bendigo. Pero aunque la noche pretenda ponerme un anillo de melancolía, más fuerte es el deseo de la huida, y la pasión incita a la ruptura. Esta es una nueva edición de los poemas a Lara. Sí, lo sé. Nosotros admiramos mucho a su hermano. Sí, parece que todo el mundo le admira ahora. No podía admirarle cuando no nos permitían leer. ...1905... La guerra con el Japón no había terminado aún cuando llegó a Moscú desde los Urales la viuda de un ingeniero belga, una francesa nacionalizada rusa, Amalia Karlovna Guichard, con una hija, Larisa, de 8 años de edad. Madame Guichard había sido aconsejada por el abogado Komarovsky, viejo amigo de su marido y ahora el único apoyo de la viuda, para que invirtiera los ahorros en la adquisición de una tienda de modas que le diera una ocupación. Buenas noches, mamá. Señora. Hola, Larisa. Puedes trabajar afuera, Larisa. El señor Komarovsky está aquí. Sí. Para él, mamá, es lo que se llama... Él es de mamá, eso que se llama... Son palabras feas y no quiero repetirlas. Pero entonces, ¿por qué me mira con esos ojos? ¿Cuántos años tienes? 17, señor. Lara tenía una lúcida inteligencia, estudiaba mucho y además ayudaba a su madre en el negocio. Todo en ella era armonioso. La espontánea rapidez de sus movimientos, la estatura, la voz, los ojos grises y el color dorado de sus cabellos. Dígame su nombre. Antipov. ¿Dirección? Patrovka Kiv. Me llevo esto. Tenemos permiso del jefe de policía. ¿Sí? Pues reclámelo en la comisaría. ¿Cuándo? Ahora. Si quiere hacerlo. Está bien. Vaya. Es mi hermano.
Pues antes de que se meta en un lío, será mejor que se lo lleve usted a su casa. Pavel Antipov, Pasha, cuyo padre lleva detenido un tiempo por subversión, acaba de terminar sus estudios y busca un puesto de maestro, además de dedicarse al activismo político como su progenitor. Pasha, por favor. Hay que hacerlo. Pasha, ¿por qué hay que hacerlo? Por ellos, por la revolución. Pasha, nadie quiere la revolución. Sí, la quieren. No se dan cuenta todavía, pero eso... Dame una, camarada. Pasha, ¿eres un bolchevique? No, a los bolcheviques no les gusto y ellos no me gustan a mí. No distinguen el bien del mal. Pasha, eres un pedante insoportable. Milita en el socialdemócrata partido menchevique. Es un idealista y contrario a la violencia. Un muchacho formal, de facciones regulares y cabellos rubios peinados a raya. De carácter alegre y un poco tímido. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste que era tu hermano? ¿Qué otra cosa podía haberle dicho? Podías haberle dicho que era tu novio. Pasha, no seas tonto. Yo... El señor Komarovsky ha venido a ver a mi madre para negocios. Murmuran de ellos, ya lo sé. Es culpa del sistema, Lara. Después de la revolución, la gente será distinta. ¿No vienes conmigo? No, Pasha. Tengo los exámenes en puertas y no quiero desaprovechar la beca. ¿De dónde has sacado esto? Una amiga me lo ha dado, señor Komarovsky. ¿No debes ir a esa manifestación pacífica? No, señor. Puede que no sea tan pacífica como piensan. Tenlo presente y dile a tu amiga que es una insensata. La gente se había echado a la calle. Era una verdadera aglomeración. Caras, caras y más caras. Abrigos de invierno y gorros de piel de cordero. Viejos, estudiantes y niños. Ferroviarios de uniforme. Obreros del parque de tranvías y de la central telefónica que calzaban botas por encima de la rodilla y vestían cazadoras de cuero. Colegiales y estudiantes universitarios. Hermandad y libertad. Oh, Yuri, qué hermosas palabras. Justicia, igualdad y pan. ¿No crees que son maravillosas? Sí, lo son. Algunos simpatizantes habían advertido a los organizadores de la marcha que los cosacos aguardaban más adelante a los manifestantes. La emboscada inminente había sido comunicada por teléfono a la farmacia más próxima. Durante la marcha había comenzado a neviscar. Las calzadas habían emblanquecido. La nieve caía cada vez más espesa. ¡Preparados! ¡A caballo! ¡Desenvainen! Cuando los dragones cargaron sobre ellos, en un primer momento, en las últimas filas, no se dieron cuenta de nada. Luego, de repente, de delante se alzó un clamor creciente de ¡socorro, asesinos! Y muchos otros se fundieron en un todo indistinto. Casi en el mismo instante, sobre la ola de estos sonidos, en el estrecho pasaje formado por la multitud que se había echado a un lado, pasaron, impetuosos y en silencio, los morros y las crines de los caballos y los jinetes blandiendo los sables en alto. Se desencadenó la masacre. ¿Por qué? El temor del gobierno a la protesta se remedia con actos ejemplarizantes. Como violencia indiscriminada que provoque terror en los ciudadanos, lo propio en gobiernos débiles y autoritarios que saben que no les acompaña la razón. Pero para conseguirlo necesitan la complicidad de aquellos que voluntariamente se ofrecen a usar la violencia contra sus semejantes. Retírense a sus casas, por favor.
favor. Toda esta gente será atendida. Retírense, por favor. Retírese. En 1905, la guerra ruso-japonesa trajo consigo una gran crisis económica y política en el Imperio ruso. La relación de servidumbre que personificaba la monarquía está en entredicho. El campesinado, el proletariado y las clases medias se manifiestan y protestan por todo el Estado. El 22 de enero hubo una de esas marchas de protesta en San Petersburgo. Fue una manifestación pacífica que las unidades de élite de la caballería cosaca reventaron con inusitada violencia. Fue el llamado Domingo Sangriento. Frente al Palacio de Invierno, el ejército recibió a los manifestantes con descargas de fusilería, para a continuación efectuar la carga de caballería y la persecución de manifestantes por toda la ciudad. Debes ir enseguida al hospital. No, no me atrevo, hasta dentro de un día o dos. Tiene un corte de sable en la cara. ¿Quieres hacerme un favor? Sí, sí, ¿qué? Escóndelo. Oh, deshazte de eso. No, no habrá más manifestaciones pacíficas. Había mujeres y niños, Lara, los atropellaron. Mujeres hambrientas pidiendo pan. Escóndelo, por favor. Es un revólver que cogió del suelo durante la matanza. Tras la masacre se declararon huelgas en todo el estado. El ejército que no estaba combatiendo en el este fue utilizado como cuerpo represor. Se crearon soviets en algunas ciudades y se produjeron diversos motines entre la marinería del Mar Negro, el más famoso, el del acorazado Potemkin. Ante todo ello, el gobierno intentó aplacar el descontento y al mismo tiempo preservar la monarquía. El zar destituyó al ministro del Interior, culpándole de la masacre del Domingo Sangriento. El siguiente paso fue conceder ciertas libertades políticas: la creación del Parlamento o Duma Estatal, la formación de algunos partidos políticos moderados y una nueva constitución. En ella se confirmaba al zar como poder absoluto, con control total sobre el gobierno, la iglesia y el ejército. La Duma quedó como una cámara de segundo orden, bajo la autoridad del Consejo de Estado, que era nombrado por el monarca. Tras este cambiemos para que todo siga siendo igual, la situación no mejoró. Los partidos de izquierda mencheviques y bolcheviques no quisieron saber nada de este apaño, y las huelgas y manifestaciones continuaron, como la injusticia social, la represión y la sangre derramada. La revolución de 1905 fue el inicio de la del 17.
¿Qué mágico círculo era aquel? Si la intrusión de Komarovsky en su vida le hubiese producido al menos repulsión, le halagaba que aquel hombre de cabellos grises que podía ser su padre, tan aplaudido en todas partes y de quien se ocupaban los periódicos, gastase tiempo y dinero en ella, la contemplara como una diosa, la llevara al teatro y los conciertos y, como se decía, la desarrollase intelectualmente. Sin embargo, continuaba siendo la colegial adolescente embutida en un uniforme oscuro. Las libertades que Komarovsky se tomaba en el coche ante las narices del cochero o en el palco a los ojos de todo el teatro la seducían y excitaban por su audacia provocativa. Pero este entusiasmo de pequeña colegiala pasó pronto. Una fatiga dolorosa, un íntimo terror se apoderaron de ella. Seis meses de relaciones con Komarovsky fueron más de lo que Lara podía soportar. Con gran habilidad, él se aprovechaba del sentimiento de culpa de ella, y cuando lo creía necesario, le recordaba como el que no quiere la cosa y de un modo sutil su vergüenza. Lara caía en un estado de tristeza y pesar por su paulatina esclavización a una pesadilla de los sentidos, de la que se despertaba con una sensación de horror. Las contradicciones de su desenfreno nocturno se le antojaban indescifrables. La desesperación se manifestaba con una risa histérica. La negativa significaba sentimiento. Y los besos de gratitud elevaban el ego del verdugo. Seis meses tardó en sospechar la traición su madre. ¿Cuándo lo ha tomado? Alrededor de las 8, esta noche. ¿Por qué no ha buscado un médico de la vecindad? No podía. Ya me imagino por qué. No perdamos tiempo. Calma, querida, calma. Ahora, Yuri. Cálmese, señora, cálmese. No tema. Vamos, Yuri. Lo siento. Eso es. Tranquila. Así. Ya está bien. Ya está bien. Bueno. Bueno. Komarovsky manda llamar a su viejo amigo, el doctor Boris Kurt, maestro de Zhivago, al que lleva como asistente. ¿Cree que vivirá? Sí. Es curioso. Un hombre acostumbrado a hablar en público, que está bien con el gobierno, con los liberales, con todo el mundo, y lo arriesga todo por esto. No es así como lo ven los poetas, ¿verdad? Así es como lo ven los médicos de medicina general. Así es como son. Sabe que desde aquí me parece hermosa. Lara. Es su hija. Por todos los santos, Boris. Podía haber pensado en Lara antes de hacerlo. ¿Lo sabe la chica? Temo que sí. ¿Está aquí? Sí. Bien. Dígale que su madre vivirá. Yuri, mientras esperaba fuera discretamente para que el doctor y Komarovsky hablaran, ve a Lara dormida en un sillón. La observa en la penumbra hasta que la ilumina la luz que porta el abogado. Se despierta y se abraza a él, según le informa sobre el estado de su madre. Es la primera vez que ve a Lara. ¿Te importa venir aquí, Víctor Hipolitovich? No, en absoluto. Me recuerda a mi juventud. He ido al hospital otra vez. ¿Y qué? Quiere que vayas a verla y la perdones por sus sospechas. Puedes decirle la verdad si quieres. Lara toma la decisión de acabar su relación con Komarovsky y empezar una nueva vida. Le pediría el dinero que necesitaba para ello, ya que pensaba que después de todo lo que había sucedido, él la ayudaría caballerosamente sin pedirle explicaciones, de una forma honesta y desinteresada. ¿Es ese? Sí. ¿No sabe nada de...? No. Vaya, te presento a Monsieur Komarovsky. ¿Qué quiere tomar? Nada, gracias.
Espero que no pensará usted que esto es una impertinencia, Pavel Pavlovich. No, claro que no. Soy, bueno, he sido el consejero de la madre de Larisa durante muchos años. Quiero decirle algo antes de que siga. Estoy completamente entregado a la revolución. Nada, ni siquiera Lara, tiene mayor importancia para mí. No me ha entendido. Sus puntos de vista políticos no me incumben. Por lo demás, probablemente simpatizo con ellos más de lo que supone. ¿De qué piensan vivir ustedes? Me han ofrecido una plaza de maestro. En Gradov, está en los Urales. Lo conozco. No es un sitio muy bueno. El campo siempre es hermoso, monsieur Komarovsky. Será una vida tranquila, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Le ruego disculpe mi pregunta. ¿Será suficiente su sueldo? Suficiente, mucho más. Pavel Pavlovich, no quisiera ofenderle, pero tengo la impresión de que es usted demasiado joven. Señor Komarovsky, espero que no se ofenda. ¿Pero mejora la gente con la edad? Se vuelven más tolerantes. Será porque tienen más que tolerarse a sí mismos. Si la gente no se casa joven, ¿qué pueden llevar al matrimonio? Un poco de experiencia. Tengo 26 años. Mi madre murió de necesidad cuando yo tenía 8. Mi padre murió en la prisión. Yo me he defendido solo. Y trabajando he conseguido pasar por la universidad. Estoy familiarizado con cosas que usted ni siquiera sospecha. En efecto, eso es también experiencia, desde luego. No tengo experiencia amorosa si se refiere a eso. No tengo ninguna. Lara tiene 17 años y con eso está dicho todo. Lara, estoy dispuesto a salvarte de un tremendo error. Existen dos clases de hombres, solamente dos, y ese joven pertenece a una de ellas. Ideas elevadas, es absolutamente honrado. Es la clase de hombre que el mundo pretende admirar, pero que de hecho desprecia. Es la clase de hombre que provoca la infelicidad, especialmente en las mujeres. ¿Me comprendes? No. Me parece que sí. Los de la otra clase no tienen ideas elevadas, no son puros, pero viven. Ahora bien, que tus gustos hoy se inclinen hacia lo juvenil es algo que se comprende, pero casarte con ese muchacho sería un verdadero desastre. Hay dos clases de mujeres y tú, como tú y yo sabemos, no perteneces a la primera. Tú, querida, eres una golfa. Tonia, una vez terminados sus estudios, acaba de regresar de París. Una noche, Yuri llega tarde a casa y le dicen que la tía Ana está muy enferma. Tras un primer análisis, diagnostica pulmonía. Frecuentemente mandaba llamar a Yuri y a Tonia y se pasaba las horas hablando de su infancia transcurrida en la finca de su abuelo en Barikino, en los Urales. Una de estas veces, Ana Ivanovna tuvo un nuevo acceso de tos tan largo que casi perdió el resuello. Cuando pudo hablar dijo: «Si muero, no os separéis. Estáis hechos el uno para el otro. Casaos. Yo os prometo». Y se echó a llorar. El señor no está en casa, señorita Lara. No sabe dónde está. Se fue a la fiesta de Navidad de los señores Sventitsky. ¿Va usted allí, señorita? Por favor, no le diga que se lo he dicho. No, gracias, Piotr. Felices Navidades, señorita Lara. Poseída por una turbación profunda, sin darse cuenta de nada de lo que ocurría alrededor, caminaba por las calles en fiesta. Llevaba el revólver que le había dado Pasha tras la manifestación. Y el disparo había resonado ya en su cabeza con una absoluta indiferencia en cuanto a su destino. Lara, ¿qué te ocurre? Habíamos quedado en vernos esta noche, Lara. ¿A dónde vas? No has visto la carta. Te he dejado una carta. No he estado en casa, ahora iba allí. ¿A dónde vas, Lara? Tengo derecho a saberlo. ¿Qué decía la carta, Lara? Es que... ¿quieres romper conmigo? Lo sabrás por la carta. ¿Qué ha ocurrido? Ya lo verás. ¡Suéltame! Thank you.
Desde tiempos inmemoriales, los Ventisky habían organizado la fiesta del árbol de Navidad. A las 10 se encendía el árbol y la fiesta duraba hasta el amanecer. Yuri, hay una chica extraordinaria en esta fiesta. Lo sé, estoy bailando con ella. Tiene usted suerte esta noche. Me gusta ganar. ¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! ¡Silencio, por favor! Tengo que darles una noticia muy agradable. Señora Sventitsky. Sí, ¿por qué no? Tengo que comunicarles que el doctor Yuri Givago, sí, el doctor Givago, el número 3 de su promoción... Escuchen, por favor. Por favor, el doctor Givago se ha prometido en matrimonio. Lara ha disparado a Víctor Komarovsky. Aquella misma muchacha. Y de nuevo en circunstancias tan insólitas. Y de nuevo aquel hombre entrecano. Pero ahora Yuri sabía quién era. Era el eminente abogado Komarovsky, relacionado con el asunto de la herencia de su padre. Podía evitar saludarlo. Yuri y él simulaban que no se conocían. Pero ella... Así que había sido ella la que había disparado. Al procurador. Sin duda estaba metida en política. Pobrecilla. Le costaría caro. ¡Qué bella y altiva! Que se vaya. ¿Qué? Que se vaya. Echarla fuera. Sí, llamaré a la policía. ¡No! No quiero que llame a la policía. ¡Déjenme entrar! No necesito policía. Solo quiero que la echen de aquí. Malditos. La arrastraban retorciéndole los brazos como si hubiesen capturado a una ladrona. Pero en ese instante comprendió que se había equivocado. A Lara le flaqueaban las piernas. Déjenla ir. La sostenían de los brazos para evitar que se cayera y a duras penas la llevaron hasta la butaca más cercana, en la que se derrumbó. Yuri y Tonia se casan. Lara y Pasha también. Y se han trasladado a ese pueblo de los Urales donde ambos tendrían trabajo en la escuela. Y donde nacería su hija Katia. En el verano de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Era una límpida noche de otoño, una noche helada. Finas láminas de hielo se fragmentaban con un crujido sonoro sobre los pies de Antípov. El cielo estrellado, como una llama de alcohol ardiente, iluminaba con un móvil reflejo azulado la tierra negra con sus terrones congelados. Pavel Antípov recelaba que incluso la observación más inocente la entendiera ella como un reproche mal disimulado, por ejemplo, porque ella procedía de una familia burguesa y él era de origen humilde, o por haber sido de otro antes que suya. Miró las estrellas. Esos pensamientos se habían apoderado de él con una intensidad inquietante. Tenía que afrontarlos y era mejor que lo hiciese ya. Así no podía continuar, pensó. Claro, todo aquello era de prever. Se había dado cuenta un poco tarde. ¿Por qué ella había permitido que él, cuando era un niño, no le quitara los ojos de encima? ¿Por qué hizo de él lo que quiso?
¿Por qué no había logrado encontrar el buen sentido para rechazarla cuando ella misma, aquel invierno antes de la boda, insistió tanto para que lo hiciera? Lo peor de todo era que él continuaba amándola con la misma intensidad que antes. De improviso, un tren militar cruzaba el paso a nivel en sentido oeste, como muchos otros pasaban por allí día y noche. Pavel Pavlovich sonrió y se fue a dormir. Había encontrado la salida que andaba buscando. Relevos. ¡Volved! ¡No os desperdiguéis! ¡Permaneced unidos y todo irá bien! ¡Vamos a recibirles! La Primera Guerra Mundial supuso un incremento en las pésimas condiciones económicas que atravesaba Rusia. La mayoría de la población vivía en situación de extrema pobreza. La enorme incompetencia del régimen zarista ayudó al imparable estallido social. A comienzos de 1917 estalló la revolución. Más de 2 millones de soldados desertaron. ¡Dad la vuelta, muchachos! ¡No sigáis! ¡No vayáis al momento! ¡No sigáis! ¡Volved atrás! ¡Os matarán a todos! ¡Volvamos atrás! ¡Volved a vuestros puestos! ¡Volved a vuestros puestos, digo! ¡Dónde están vuestros padres! En febrero, el zar abdicó y se formó un gobierno provisional a cargo de los mencheviques socialdemócratas de Kerensky. El zar está en la cárcel. Lenin está en Moscú. Ha estallado la guerra civil. Bien. ¿La guerra civil bien? No es que esté bien, camarada, es que era inevitable. Por fin. Lenin en Moscú. Ese Lenin va a ser el nuevo zar entonces. Escucha, abuelito, no más zares, no más amos, solo obreros en un estado obrero. ¿Qué te parece eso? Pero Kerensky se negó a terminar con la guerra. Argumentó que la causa de las derrotas militares era la incompetencia de los oficiales aristócratas y una victoria afianzaría su gobierno, lo que condujo a la definitiva ruptura entre los mencheviques y los bolcheviques. Ante esta situación, los alemanes, por su interés, echaron una mano a los contrarios a la guerra. Permitieron la vuelta a Rusia de Lenin desde su exilio en Suiza. Las bases para la segunda revolución estaban listas. Tendría lugar en octubre, según el calendario ruso, y sería la Revolución Rusa. Y en medio de estos turbulentos hechos, dos personas se encuentran.
Doctor, debo decirle que no soy enfermera graduada, soy voluntaria. Ah, sí. Vamos. ¿Por qué se hizo voluntaria? Vine aquí en busca de mi marido. Con mucho cuidado. ¿Ha visto operar alguna vez? Sí. Con eso me basta. Sivago había sido movilizado como médico militar al principio de la guerra. Había dejado en Moscú a Tonia y a su hijo Sasha recién nacido. Pasha se había alistado voluntario. Los hombres felices no van voluntarios. Siendo declarado desaparecido en combate, Lara se alistó como enfermera para encontrarlo. ¿Encontró a su marido? No. ¿Su señoría? Sí, ya hemos terminado. Es la tercera vez que se encuentran y esta vez no está Komarovsky. A menudo me mira usted como si me conociera. La vi hace 4 años, la víspera de Navidad. ¿Estaba usted? No es raro. ¿Conocía usted a Víctor Komarovsky? Sí, le conocía. Aquel joven que se la llevó... Mi marido. Muy valeroso. Hizo que el resto de nosotros nos sintiéramos débiles. De hecho, los dos demostraron valor. Komarovsky se merecía aquello. Daría cualquier cosa por no haberle conocido. Significaste todo en mi destino. Vino después la guerra y el desastre, y en mucho tiempo nada supe de ti, ni una noticia, ni una palabra. Y al cabo de los años, tu voz vino nuevamente a turbarme. Leí toda la noche tu mensaje viniendo a mí como a través de un sueño. Yuri y Lara pasaron el resto de la guerra en un hospital de campaña cerca del frente. En diciembre de 1917 se iniciaron las negociaciones de paz entre el nuevo Estado soviético y los alemanes. Los soviéticos intentaron ralentizar el proceso para ganar tiempo. En palabras de Lenin... Iniciamos las negociaciones de paz con la esperanza de que se alzasen los partidos obreros de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, así como en las naciones aliadas. Por este motivo fuimos obligados a retrasar las negociaciones lo más posible para que el obrero europeo tuviera tiempo para entender el principal objetivo de la Revolución Soviética y particularmente su política de paz. Finalmente, ante el ultimátum alemán y la nula disposición del ejército ruso para seguir combatiendo, el Tratado de Brest-Litovsk, que ponía fin al conflicto en el frente oriental, se firmaría el 3 de marzo de 1918. Dentro de un par de semanas estará con su hijita. Si puedo subir al tren. Deseo estar con Katia más que nada en el mundo. Es natural. Pero ahora que nos vamos me siento triste. Triste. Muy triste. Todo termina por hacérsenos familia. Sí. Esto debió ser una hermosa mansión en su tiempo. ¿No le parece? ¿Qué va usted a hacer? ¿En grado? Sí. Allí estaré bien. Ojalá yo pudiera pensar lo mismo. ¿Podría usted poner un taller de planchado? Un temblor inesperado de la voz traicionó la naciente agitación del doctor. Larisa Fyodorovna dejó de planchar por un instante y lo miró, seria y asombrada. Él se turbó y olvidó lo que estaba diciendo. ¿Usted qué hará? Volver al hospital, supongo. No puedo imaginármelo allí. En estos días hay muchísimos deseos de vivir de un modo honrado y productivo.
¿Se tienen tantas ganas de participar del fervor general? Y he aquí que en medio de la alegría que se ha apoderado de todos, me encuentro con la tristeza enigmática de su mirada, que vaga no se sabe dónde, por mundos ignotos. ¿No va usted nunca a Moscú? ¿Desde grado? Si por lo menos hubiera alguien que pudiera cuidar de usted. Claro que si lo hubiera me moriría de celos. Yivago, no. Querido. No, por favor. Yuri, hemos estado 6 meses juntos, en el frente y aquí, y no hemos hecho nada que le obligue a mentir ante Tonia. No quiero que tenga usted que mentirle por mí. ¿Lo comprende, Yuri? Usted lo comprende todo. No volvieron a repetirse semejantes explicaciones entre ellos. Una semana después, Larisa Fyodorovna partió. Tanto la amaba y quería que su más ínfimo rasgo era como la huella que perfila el oleaje en el lienzo de arena, como el juncal que cubre la marea después de aminorar la borrasca. Así, los rasgos y contornos de ella se hunden en el fondo de su alma. En años de tormentos y escarnio, cuando la vida era irrealizable, ella, como una ola del destino, arribó a él de las profundidades, entre un sinfín de atolladeros, sorteando todos los peligros. Las olas hasta él la arrastraron y los dejó estrechamente unidos. Yuri, hemos estado 6 meses juntos, en el frente y aquí, y no hemos hecho nada que le obligue a mentir ante Tonia. No quiero que tenga usted que mentirle por mí. Si pudieras ver cómo hemos trabajado aquí, estoy seguro de que me perdonarías por no haberte escrito más a menudo. Pero ahora parece que la guerra realmente ha terminado. El hospital se va vaciando y tendré más tiempo. Incluso puede que para escribir algún verso, si no he olvidado cómo hacerlo. En años de tormentos y escarnio, cuando la vida era irrealizable, ella, como una ola del destino, arribó a él de las profundidades, entre un sinfín de atolladeros, sorteando todos los peligros, las olas hasta él la arrastraron y los dejó estrechamente unidos. Y ahora, contra su determinación, bien puede ser, ella se ha ido. Los consumirá la separación, sus huesos roerá el pesimismo, y el hombre mira por doquier. Ella, en el momento de la partida, revolvió los cajones del secreter dejándolo todo patas arriba. Deambula hasta el apagar del día y deposita con esmero en el cajón las telas arrojadas con desidia, el hilo, las agujas y el patrón. Y al pincharse con una labor donde quedó una aguja olvidada, ella emerge como una aparición y él, en silencio, lágrimas derrama. El sol aprieta y baña en sudor y se enfurece aturdido el barranco. Primavera, cual moza de fuertes brazos, bulle presa de una frenética labor. Anémica la nieve se consume en un reguero de azuladas venitas, mas alienta en el redil un vaho de vida y el dentado del bieldo desborda salud. ¡Qué noches! ¡Qué días y qué noches! A mediodía replica incesante el goteo de carámbanos magros pendidos del techo, de arroyos absortos en su cháchara insomne. Todo está abierto, cuadra y vaquería. Picotean las palomas avena entre la nieve y el estiércol,
que es dador de vida y de todo responsable, a aire fresco huele. En marzo de 1918, la Primera Guerra Mundial finalizaba en el frente este. Se inició la desmovilización y los rusos comenzaron a volver a casa. ¡Vamos, camaradas! ¡Tengo prisa! ¿Se marcha a casa, Kuril? ¿A casa, dice usted? A Petrogrado. Me uno a la Guardia Roja. No piense en su mujer. Algunas veces, camarada, las mujeres han de esperar. ¿No es verdad? Adiós, honorable doctor. ¿Quiere un consejo? Díjole el ratón al gato. Eso es. Adáptese a las circunstancias. De pronto en las casas moscovitas irrumpe la primavera, insolente. Del armario huyen volando las polillas y trepan por los sombreros veraniegos. Y en los baúles se guardan las pellizas. En los balcones de madera interiores se alinean las macetas de flores. Alelís con pensamientos. Respiran libertad las habitaciones y los desvanes huelen a polvo añejo. La calle habla familiar a la ventana casi ciega. Hasta el pasillo llegan los sonidos de lo que ocurre a cielo abierto. Se oye sin querer la charla de abril, las gotas que caen de las techumbres. Conoce un millar de historias sobre el dolor de los hombres. Y se cuajan las auroras en las cercas como jugando a ser eternas. Yuri, este es el camarada Yelkin, nuestro delegado local. Vive aquí. ¿Cómo está usted? Bienvenida. La camarada Kaprushina. Bienvenida. No eres tú quien nos ha de dar la bienvenida. La camarada Kaprushina es la presidente del comité de residentes. Y el fuego y el espanto se mezclan en la acogedora morada ahí afuera. Y por doquier el viento se desata. Y por doquier del sauce ramas. Y por doquier blancos brotes triunfales. En las ventanas y en las encrucijadas. En los talleres y en las calles. ¿Tienes tu licencia, camarada? Sí. ¿Santa Cruz? ¿Qué? Hospital de la Santa Cruz está en... Segundo hospital reformado. Debes presentarte enseguida a tu puesto de trabajo. Sí, creo que hay epidemia de tifus. Eso lo dicen los propagadores de bulos. No hay tifus en nuestra ciudad, camarada. Es una buena noticia. Me presentaré mañana. Cuando empieces a trabajar tendrás cartilla de racionamiento. Yo siempre he trabajado. ¿Por qué llora el horizonte entre brumas y emana el mantillo ese color amargo? En eso radica toda mi vocación, que las distancias no sufran nostalgia, que más allá de los lindes de la ciudad no se apodere de la tierra la aflicción. ¿Pero qué ocurre? Tú eres la causa. Por eso en la primavera precoz los amigos se reúnen conmigo y nuestras veladas son un adiós y los festines testimonios. Así la corriente de desdicha secreta, el frío de la existencia calienta. Había espacio para 13 familias solamente en esta casa. Sí. Sí, este arreglo que habéis hecho, camaradas, está mejor. Es más justo. Se dice que vamos a quedarnos sin leña, sin agua y sin luz. Cambiará la moneda. No habrá aprovisionamiento. Se decía que iban muy bien unas estufas de hierro que se vendían en una tienda del Arbat, en las que se puede cocinar utilizando periódicos como combustible. Compramos una antes de que se terminaran. Papá y yo decidimos ceder una parte de la casa. Si no, en invierno no es posible calentarlo todo. Las autoridades llaman a las habitaciones superficies habitables. La antigua mansión de los Grómico es ahora un edificio de apartamentos que habitan varias familias. Alexander, Tonia y el pequeño Sasha viven en dos habitaciones en el piso de arriba. A su llegada, Yuri se entera de la muerte de la tía Ana tiempo atrás.
Reparamos parte del piso de arriba. Juntamos dos habitaciones y un salón que usaba mamá para sus cosas y nos aislamos del resto de la casa. Nos hicimos con una de esas estufas y la colocamos en la habitación de en medio. Y en ella cocinamos y hacemos vida. Observad atentamente. Voy a encender la última mitad del último cigarro que hay en Moscú. ¿Buena comida? Muy buena. Dile algo. Todo ha estado muy bueno, Tonia. Oh, no tiene importancia. Ha guardado ese salchichón durante 3 meses. ¿De veras? Me lo dieron a cambio de un reloj. Oh, es maravillosa. ¿Café has observado? Oh, papá, no sigas. Ya sabe que soy maravillosa. ¿Has escrito algún verso? Sí, muchos. ¿Son buenos? Sí. Bueno, eso espero. ¿Puedo verlos? Oh, claro que sí. Bajo el sauce invadido por la hiedra de la inclemencia buscamos amparo. Cubiertos los hombros con un sayo, mis brazos de pronto se estrechan. No, a los arbustos de la espesura los enrosca el lúpulo, no la hiedra. Tendamos, pues, el sayo por tierra bajo nosotros, en toda su anchura. ¿Y la enfermera Antipova? Hablabas de ella constantemente en tus cartas. Es natural que así fuera. Sí. Trata de aquella muchacha que disparó contra el amigo Komarovsky, ¿verdad? Sí, ya sabes que es ella. Ha vuelto a su casa con su hijita. Oh, ¿no vamos a conocerla? No. Qué lástima. A los pocos días, Yuri descubrió hasta qué punto estaba solo. Sus amigos le parecieron extrañamente descoloridos y apagados. Ninguno había conservado ni su propia personalidad ni sus propias ideas. Estaban mucho más vivos en su recuerdo. Sin duda les había dado mayor valor del que en realidad tenían. Mientras el orden de las cosas permitió a los privilegiados cometer rarezas y ser caprichosos a costa de los no privilegiados, qué fácil había sido considerar originalidad y carácter lo que solo era extravagancia, y ese derecho a ser inútil de que gozaba una minoría a costa de la masa. Pero apenas la masa se levantó y fueron suprimidas las ventajas de los privilegiados de la buena sociedad, todo el mundo perdió el color que caracterizaba, y sin esfuerzo renunciaron a una originalidad de pensamiento que jamás habían tenido realmente. Ahora Yuri sentía cerca solamente a aquellas personas despojadas de énfasis y retórica, su mujer y su suegro, y 2 o 3 médicos sencillos y modestos trabajadores. Adiós para siempre, placeres de la carne. Yo no sé es cómo conseguiremos vivir este invierno. Pasó el verano y llegó el otoño. Con la proximidad del invierno se advertía que algo fatal se preparaba para el universo de los hombres. Era como una parálisis invernal que se notaba en el aire y en todas las conversaciones. Había que prepararse para el frío, hacer provisión de alimentos y de leña. Yuri. Hola. La estufa está apagada. Tonia, la estufa está apagada. ¿Qué te pasa? ¿No ves que el niño va a enfermar? No tenemos leña. En octubre de 1917, los soviets, asambleas de trabajadores, controlados por los bolcheviques y los socialrevolucionarios de izquierda, derrocan el gobierno provisional de los mencheviques y socialrevolucionarios de derecha, formado tras el derrocamiento del régimen zarista. Fue un golpe de estado casi incruento que se produjo la noche del 24 al 25 de octubre, según el calendario ruso entonces vigente, en el que hubo 5 muertos y varios heridos. Al día siguiente, los soviets ratificaron la formación de un Consejo de Comisarios del Pueblo, que se convirtió en gobierno provisional
en tanto se formaba la nueva Asamblea Constituyente. Vamos a construir el orden socialista. Fueron las primeras palabras públicas de Lenin. Las grandes propiedades quedan abolidas y sin indemnización alguna. El gobierno provisional abolió la pena de muerte y decretó la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción, la creación de una milicia obrera que se convertiría en el Ejército Rojo, la soberanía e igualdad de todos los pueblos de Rusia, el derecho de autodeterminación, la supresión de privilegios sociales y religiosos. En total, más de 30 reformas que el anterior gobierno provisional ni había intentado. El gobierno de los soviets realizó un enorme esfuerzo de alfabetización y educación de la población, así como la promoción de las artes. En 1918, Lunacharsky, comisario del pueblo para la instrucción pública, decreta el triple principio de laicidad, gratuidad y obligación de la educación. He muerto, pero tú estás viva. Y el viento quejumbroso llora, zarandea el bosque y la casa, pero no cada pino, uno a uno, sino todos los árboles a la vez, desde las lejanías infinitas, como cascos de veleros meciéndose en los muelles de un puerto. Y no lo hace por osadía ni por rabia inútil, sino para atinar con la palabra justa en la tristeza que tu canción de cuna precisa. En 1919, Vasily Kandinsky fue nombrado director del Museo de la Cultura Artística, recién fundado. Pintura, música, literatura florecieron hasta finales de la década de los años 20. Cuando Stalin reprimió esta primavera artística con el realismo socialista y su cultura proletaria. La explosión de las artes que tuvo lugar desde el comienzo de la Revolución del 17... sufrió un colapso tras el afianzamiento del poder de Stalin. La paranoia del régimen condujo a las purgas en todos los sectores de la sociedad. El temor, la traición, la denuncia se apoderaron de la Unión Soviética, al tiempo que la mediocridad, la incompetencia y el llamado realismo socialista se hicieron con los órganos que dirigían la cultura. En los años 30, el mundo de la cultura sufrió un cambio radical con respecto a su relación con el régimen. La visión individual dio paso a la colegiada. La plena libertad de creación se convirtió en creación canónica dirigida por las autoridades culturales. Estas autoridades se encontraban en las uniones de escritores, artistas plásticos o músicos. Y en Stalin. Boris Leonidovich Pasternak nació en Moscú el 10 de febrero de 1890. Era hijo del pintor Leonid Pasternak, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Moscú. Boris se hizo un nombre como poeta tras la publicación de El gemelo en las nubes, en 1914, y Mi hermana la vida, en 1917. Luego vendrían El año 1905, en 1927, y Segundo nacimiento, en 1934. La revolución le había encumbrado, junto a Mayakovsky, a lo más alto de la poesía rusa, pero la publicación de Segundo nacimiento, que no gustó a Stalin, le costó su carrera como poeta. Como tantos otros artistas, la década de los 30 supuso un frenazo en su creatividad. Aún así, fue afortunado, como Vasily Grossman o Dmitri Shostakovich, consiguiendo salvarse del gulag. Aunque como ellos, también tuvo que pagar un alto precio. En su caso, dedicándose a traducir a Shakespeare. Dmitri Shostakovich escribió en sus memorias:
Stalin amaba el juego y, al igual que había hecho con Bulgakov o Platonov, perdonó la vida a Pasternak. Creo que en el fondo se divertía jugando con algunas personas de cierto nivel cultural y con puntos de vista diferentes a los suyos. Cuando el poeta Mandelstam fue detenido y condenado a 3 años de deportación, Stalin llamó personalmente a Boris Pasternak y, lleno de cólera, le reprochó no haber intervenido con la suficiente energía para obtener el indulto de su colega y amigo. Osip Mandelstam había sido detenido en 1934 por escribir epigramas sobre Stalin. Vivimos sin sentir el país a nuestros pies. Nuestras palabras no se escuchan a 10 pasos. La más breve de las pláticas gravita, quejosa, al montañés del Kremlin. Tras humillar a Pasternak, el montañés del Kremlin no mandó ejecutarle. Por intercesión de Bujarin, fue desterrado a Voronezh. Pero cuando Bujarin fue fusilado, fue vuelto a detener. Bujarin fue fusilado el 15 de marzo de 1938. El 3 de mayo, Mandelstam fue detenido y condenado a 5 años en Siberia. Murió en Vladivostok el 25 de diciembre de 1938. ¿De qué te quejas? Este es el único país donde se aprecia la poesía. Te matan por ella, le dijo a su mujer Nadiezhda en su despedida. Esta, que también escribió varias obras, aunque parezca increíble, conservó la obra íntegra de su marido para que fuera publicada algún día. Consiguió sobrevivir a Stalin y le fue permitido volver a Moscú. La guerra civil que estalló tras la Revolución de Octubre del 17 radicalizó espectacularmente al gobierno de los soviets controlado por los bolcheviques y los socialrevolucionarios de izquierda. Fue una guerra de todos contra el nuevo gobierno. Mencheviques, socialrevolucionarios de derecha, liberales y partidarios del antiguo régimen, juntos o cada uno por su lado, se lanzaron al derrocamiento del nuevo gobierno. Para dirigir la guerra total contra los enemigos, el gobierno de Lenin procedió a nacionalizar la práctica totalidad de los comercios, la industria y el artesanado. El gobierno instauró la colectivización de las casas de las clases acomodadas y la gratuidad de viviendas, agua, electricidad y de los servicios públicos, todos ellos nacionalizados. Fue el comienzo del dirigismo económico. Las cooperativas y los sindicatos fueron depurados y absorbidos por el sistema. Se prohibieron las huelgas y se deportaron o fusilaron a sindicalistas y huelguistas. En diciembre
diciembre de 1917 se funda la Comisión contra el Sabotaje y la Contrarrevolución, o BCK, por sus siglas en ruso, conocida por Cheká y presidida por Félix Dzerzhinsky. En 1918, tras convertirse Moscú en la capital de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, el edificio de la Plaza Lubyanka se convertiría en la sede de la Cheká, más tarde GPU, NKVD, KGB. La policía política, la inteligencia y contrainteligencia. No tiene usted ningún derecho a apartarme de mi trabajo. Como delegado del Soviet, yo... Eso le da a usted poder, no derecho. Te hemos observado. Tu actitud no pasa inadvertida. La política de guerra salvó la revolución, pero contribuyó a la caída radical de la producción y al descontento popular. La economía se arruinó por la situación interior y la acción exterior, que hizo todo lo posible por cortar un proceso que podía extenderse al resto de países. Entre 1921 y 1922, la hambruna, unida a una grave epidemia de tifus, acabó con la vida de millones de campesinos rusos. Debió usted haber llamado al médico de esta zona. Prefiero que esto se haga sin escándalo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Tifus? Me lo llevaré. Busque un medio de transporte. No es tifus. Es otra enfermedad que tampoco tenemos en Moscú. Hambre. Parece que eso te satisface. Me satisfaría que usted lo reconociera. ¿De veras? ¿Por qué? Porque es así. Yuri Zhivago un día se dio cuenta de que se tambaleaba y las piernas le fallaban. Comprendió que estaba acabado, que el asunto era feo. Se trataba de tifus. Yuri había perdido el conocimiento cuando lo llevaron a casa. Deliró durante 2 semanas, salvo por breves intervalos. Comenzó a restablecerse. Primero, aturdido, no buscaba relación entre las cosas, lo admitía todo, no recordaba nada y nada le sorprendía. Su mujer lo alimentaba con pan blanco y mantequilla y le daba de beber té con azúcar y café. Él había olvidado que todo eso era imposible en los tiempos que corrían y disfrutaba de la sabrosa comida, como de una poesía, una fábula, como algo legítimo y favorable para un convaleciente. Pero cuando por primera vez se dio cuenta, preguntó a su mujer de dónde venía todo eso. Tonia le contestó que de su hermano Jeff Graff, que les visitaba casi a diario, que le adoraba, que leía todas sus obras, que traía arroz, pasas, azúcar. Jeff Graff le expresó su deseo de que se fueran al campo durante 1 año, tal vez 2, porque convenía abandonar las grandes ciudades y volver a la tierra. Recomendó que fueran donde pudieran cultivar un huerto y tener cerca un bosque. Tonia le mencionó su casa de campo de Barikino, en las proximidades de Yuriatin, y Jeff Graff se encargó de los documentos y pasaportes necesarios para emprender el viaje. Tras varios días de viaje, el tren está a punto de llegar a Yuriatin, la principal ciudad de ese lado de los Urales y regada por el río Kama, el principal afluente del Volga. Yuriatin, ciudad de Yuri, es una licencia que se tomó Pasternak. El nombre real es Perm y fue la ciudad donde fue evacuado durante la Segunda Guerra Mundial. No podía dormir. La niebla. El tren estaba detenido en una estación muy grande, un nudo ferroviario. Los vagones no solamente estaban sumidos en el silencio y la niebla.
sino también en una especie de no existencia y abandono, como si hubieran sido olvidados. De la lejanía llegaba un zumbido que le hizo estremecerse y aguzar el oído. Cañones de largo alcance, lo que quiere decir que hemos llegado hasta el frente, dijo moviendo la cabeza y saltó del vagón. Mientras tanto, la niebla se había disipado por completo. Al este, a 3 kilómetros, apareció una gran ciudad. Yuriatin. El escenario de todos los cuentos de la tía Ana. La ciudad que también nombraba tantas veces la enfermera Larisa Antipova. ¿Cuánto he oído hablar de ella y en qué circunstancias la veo por primera vez? Dio algunos pasos. 2 vagones después terminaba el tren. La locomotora y los vagones de cabeza habían sido desenganchados y desaparecieron quién sabe dónde. Cibago se alejó del tren para explorar el terreno, o simplemente para estirar las piernas. ¡Detenedlo! No, oiga, yo no... ¿Esto es todo? Todo. Traedlo. ¿Quién te ha mandado aquí, Zhivago? Nadie me ha mandado, comandante. Voy a Yuriatin con mi mujer y mi hijo. Están en el tren de Moscú. Sí, ya hemos comprobado eso. Yuriatin está ocupado por los blancos. ¿Es esa la razón de tu viaje? No. Nos dirigimos a Barikino. No a través de Yuriatin, está bajo fuego. Comandante, no soy un espía blanco. No, no creo que lo seas. Está bien, Kolya. Gracias, camaradas. Siéntate, doctor. Llévatelo. No te extrañe eso. Ya han intentado asesinarme 2 o 3 veces. Strelnikov, ¿qué tenía aquel hombre? Era sorprendente que hubiese llegado a aquel puesto tan alto y se hubiera mantenido en él. Maestro, dado por muerto en la guerra, aunque en realidad cayó prisionero. ¿Eres el poeta? Sí. Yo admiraba tu poesía. Gracias. No la admiraría ahora. La encontraría absurdamente personal. ¿No estás de acuerdo? Sentimentalismo, introversión, fantasía, todo eso resulta trivial ahora. No estás de acuerdo, estás equivocado. Ya no existe la vida privada en Rusia. La historia la ha matado. En el pasado había aspirado a todo lo que fuera noble y elevado, considerando la vida como un inmenso campo cerrado donde los hombres, respetando honradamente las reglas, competían por alcanzar la perfección. Cuando se dio cuenta de que no era así, no pensó que se había equivocado por haber juzgado tan esquemáticamente el mundo, sino que comenzó a acariciar la idea de erigirse en juez entre la vida y el oscuro elemento que la deforma, de asumir su defensa y vengarla. ¿Tienes un hermano? ¿Yevgra? Yevgra, sí, el policía. Yo no sabía eso. Tal vez no, es policía secreto. ¿Es él quien te ha enviado aquí? ¿Yevgra? No, Yevgra es bolchevique. Al entrar me has reconocido. ¿Por qué? Dilo. Le había visto anteriormente. ¿Cuándo? Hace 6 años, la víspera de Navidad, usted... ¿Tú estabas allí? Asistí al hombre que fue herido por su esposa. ¿Por qué dices que es mi esposa? Volví a encontrarla. Servimos juntos en el frente de Ucrania. Si está con usted, confirmará lo que le digo. No la he visto desde que empezó la guerra. Está en Yuriatin. ¿Yuriatin? La vida privada ha muerto para cualquier hombre que lo sea de verdad. La desilusión lo ensombreció y la revolución le proporcionó las armas. ¿Y ahora qué harás con tu mujer y tu hijo en Barikino? Vivir, nada más. ¡Dejadlo marchar! Es inocente. En el andén, Tonia contó por enésima vez los bultos, para convencerse de que no había olvidado nada en el tren. ¡Hola! ¿No hay nadie? ¿Alejandro Maximovich? Sí. Soy yo, Petia. ¡Excelencia! Vamos, vamos, eso ya se ha acabado. ¿Cómo iremos a casa, Petia? Como hicimos siempre, Excelencia.
Con una yegua blanca que había parido hacía poco, los llevó a su destino. Tras ellos corría un potrillo, cuya rizada cabeza parecía un juguete de madera tallada. Mira, Sasha. ¿Qué es aquello, Petia? ¿Fuego en el bosque? ¿Fuego en el bosque, Excelencia? Aquello es Yuriatin. Pobre gente. Harry. No tardaremos en llegar, Sasha. Otros 8 kilómetros. ¿Tan lejos? Uno se olvida. ¿Cómo está la casa? Oh, bastante bien, Excelencia. Está todo cerrado, ya lo verá. Baríquino. Un grupo que se llama a sí mismo el Comité de Justicia Revolucionaria de Yuriatin ha requisado mi casa en nombre del pueblo. Está muy bien. ¡Pero yo también soy el pueblo! No, Excelencia, eso se llama contrarrevolución. Petia, apártate. No, padre, por favor. Petia nos ha traído aquí. Esto le convierte también en un contrarrevolucionario. Fusilan a los contrarrevolucionarios. No son los rojos de la ciudad, sino los del bosque. Los partisanos. ¿Aquí? Van a donde quieren y hacen lo que les da la gana, Excelencia. Solo necesitamos un techo, Petia. Y un poco de jardín. No lo hay en alguna parte. La casita no la han requisado. Unos cuantos arreglos por aquí y por allá, unas cuantas semillas para el huerto abandonado y... ¿Malas noticias? Oh, no, señor. Otra purga, no. No, Strelnikov se ha ido. Bien, eso no es una mala noticia. No, está en Manchuria, dicen. Estas son las noticias. 17 de julio de 1918. El zar y toda la familia imperial han sido fusilados en Ekaterimburgo. ¿Y todo esto por qué? Es para demostrar que no se volverán atrás. Pasa el verano, el otoño, llega el invierno, el viento, la nieve. Yuri intenta escribir, pero la cuartilla sigue en blanco. Se levanta, mira por la ventana, los árboles en hojas vencidos por el viento. Tonia, a quien ya se le nota el embarazo, plancha compasada al tic-tac del reloj. Al menos eso es lo que le parece a Yuri. Vuelve a sentarse y lo vuelve a intentar. Yuri, ¿por qué no vas a Yuriatin? Sí, ¿por qué no vas, muchacho? Te haría bien. ¿Por qué? ¿Qué hay en Yuriatin? No es Petersburgo, pero hay una biblioteca decente, si la han respetado. ¿Por qué no te animas? Por fin la estepa se cubre de flores, los árboles de hojas y la luz del sol lo ilumina todo. Yuri entra en la biblioteca de Yuriatin. Mientras rellena sus datos en recepción, unos ojos grises le observan. ¡Jivago! ¿Cómo está usted? ¿Qué está haciendo aquí? Estamos en Baríquino. ¿Baríquino? Thank you.
¿Cuánto tiempo hace que vive aquí? Alrededor de un año. ¿Sola? Con Katia. Tony está contigo. Todos. ¿Y Sasha? Claro. ¿Y ahora qué haremos? No lo sé, Lara. Yuri regresa a caballo a Varikino. Por enésima vez recorría aquellos lugares y estaba tan acostumbrado al camino que ni siquiera se fijaba en él. En esta noche blanca, juntos tú y yo, encaramados al alféizar de tu estancia, desde tu ventana miramos abajo. Las farolas como mariposas de gasa están tocadas por el temblor del alba. Lo que yo te cuento en voz muy queda a las lejanías soñolientas se asemeja. Presos somos los dos de una idéntica y tímida fidelidad al misterio, como la vista que se extiende más allá del Volga infinito. Por entre la lejana espesura del bosque, en esta noche blanca de primavera, los ruiseñores con su algarabía de loas inundan los confines arbolados. Se propagan los alocados gorgojeos y la voz de una delicadísima ave despierta confusión y entusiasmo en la hondura de la fronda encantada. Por la verja, como una peregrina descalza, la noche continúa su deambular sigiloso. Tras ella, desde el alféizar se alarga la estela de la conversación sorprendida. Entre el eco del diálogo atendido, en los jardines cercados por los listones, las ramas de los manzanos y cerezos se visten de nacarados colores. Los árboles como fantasmas blancos aparecen arracimados en el sendero, como si quisieran decirle adiós a la noche blanca que tanto presenció. Habían transcurrido más de 2 meses desde el día en que, en uno de sus viajes a la ciudad, no regresó a casa por la noche y se quedó en casa de Larisa. Dijo que se entretendría en la ciudad para hacer unas diligencias y que pasaría la noche en la pensión de San Deviatov. Engañaba a Tonia y lo que le ocultaba era cada vez más serio y grave. Yuri, es muy temprano, ¿no? 6:30. ¿Qué estás haciendo? Nada, no puedo dormir. ¿Ocurre algo? No. Era incomprensible. Amaba a Tonia hasta la veneración. En casa se sentía como un delincuente que todavía no había sido descubierto. El complejo de culpa lo atormentaba. Las lágrimas lo ahogaban. Volvía a casa con la firme decisión de confesárselo todo a Tonia, de pedirle perdón y no volver a ver más a Lara. Sí, sí, querido. Haz lo que te parezca mejor. No volveré más. Lo comprendo. Pero nunca más, Lara. ¿Te das cuenta? ¿Me crees? No, no quiero creerte. Las luces del ocaso se extinguían. Por un bosque cuajado de fangales con paso lento, un jinete se dirigía a un remoto pueblo de los Urales. Retumbaba el brazo del animal, y al son chapoteante de su herraje, el agua en la boca del manantial contestaba con un eco en el boscaje. Cuando el jinete aflojó las riendas y llevó al paso la cabalgadura, se oyó cerca el fragor de la crecida, el estruendo del caudal, su bravura. Sonidos de risas, sonidos de llantos, añicos de rocas contra el pedernal, y en el seno de los remolinos caían los troncos de raíz arrancados. Y en el fulgor cobrizo del ocaso, por entre los lejanos trazos de las ramas, como una campana tocando arrebato, se oía un ruiseñor que impetuoso trinaba. Y donde el sauce inclinaba ladeado su velo negro sobre el desfiladero, éste silbaba sobre 7 encinas,
como el épico ruiseñor bandolero. ¿A qué pasión ciega, a qué amargura estaba destinado ese ardor febril? ¿Contra quién descargaba en la espesura las plúmbeas y letales postas del fusil? Del escondite de los presidiarios huidos parecía que iba a emerger Silvano al encuentro de los jinetes o caminantes de los puestos de los partisanos. Tierra y cielo, llanura y bosque percibían aquel sonido extraño, esos fragmentos mesurados de locura, agonía, dicha y daño. Estaba decidido. Volvía despacio a Baríquino, imbuido en sus pensamientos. Camarada doctor, necesito un oficial médico. Lo siento, tengo esposa y un hijo en Baríquino. Y un amante en Yuriatin. Camarada oficial médico, somos partisanos rojos y fusilamos a los desertores. ¿A dónde me lleváis? Al frente. ¿Y dónde está el frente? Buena pregunta, doctor. En cualquier parte donde haya enemigos de la revolución, donde haya una pandilla de soldados blancos, un batallón de extranjeros intervencionistas, ahí está el frente. Y en cualquier parte donde haya un burgués resentido, un maestro de escuela sospechoso, un poeta poco de fiar entregado a su vida privada, ahí también está el frente. ¿Y cuánto tiempo vais a retenerme? Todo el que haga falta. Y fue mucho. Buen camarada. Ha sido un buen oficial médico. Le separamos de su esposa. Le separamos de su hijo. Nada de eso importa. Pues ¿qué importa, camarada comisario? Dímelo, lo he olvidado. Todo eso no cuenta, el doctor se queda. Yo mando esta unidad. La mandamos los dos. El boletín del partido dice claramente que... Mientras haya unidades blancas en esta zona, el doctor se queda. Asunto resuelto. Una noche comenzó a andar por el sendero abierto entre montones de nieve. Era una noche límpida y lucía luna llena. Yuri sabía dónde estaban apostados los centinelas nocturnos y consiguió evitarlos. Siguiendo el sendero, el doctor llegó al pie de un serval. El árbol se hundía en la nieve. Emergían solamente las ramas con las hojas y las heladas hayas e inclinaba hacia él dos ramas cargadas de nieve. Imaginó que eran los largos y blancos brazos de Lara, y agarrando las ramas, atrajo hacia sí el árbol. Como un ya sabido movimiento de respuesta, el servo lo cubría de nieve desde la cabeza a los pies. Después siguió su camino. Al grupo de gente que leía los bandos se acercó un hombre flaco,
que hacía tiempo que no se lavaba y por eso parecía cetrino de aspecto salvaje. Los tiempos daban la razón al viejo adagio. El hombre es un lobo para el hombre. Un caminante cuando encontraba a otro daba siempre un rodeo, porque el caminante mataba a quien encontraba para que éste no lo matase a él. ¿Es esto Yuriatin? Sí, es Yuriatin. ¿Qué ha pasado en Barikino? ¿Se refiere a la familia de Moscú? Sí. Se han marchado. Han marchado. No queda nadie en Barikino. Estaba seguro de que Lara y Katia no estaban en casa. Acaso ni siquiera en la ciudad, tal vez ni en el mundo. Estaba preparado para las más terribles desilusiones. Decidió mirar en el lugar convenido. El agujero estaba tapado con un ladrillo. Lo quitó y metió la mano en la cavidad. Estaba la llave y una carta dirigida a él. ¡Qué felicidad! Dicen que estás vivo y has vuelto. Te han visto por los alrededores y han corrido a decírmelo. Imagino que irás inmediatamente a Barikino y hacia allí voy a buscarte con Katenka. De todos modos, la llave sigue en el mismo sitio. Espera mi regreso y no te muevas. Te dejo algo para comer. Estoy loca de alegría. Querido Yuri, le envío esta carta a Larisa Antipova, porque si estás vivo, que Dios lo quiera, pienso que es allí donde irás. Tenemos una hijita, Yuri. No lo sabías. Se llama Ana. Mi padre te manda recuerdos. Sasha ha crecido mucho. Ya es un hombrecito. Siempre que hablamos de ti llora y no se consuela. Nos deportan de Rusia. No sabemos si podrás reunirte con nosotros. Una organización de París que no debo mencionar sabrá dónde estamos, pero no hay nada seguro y tenemos poco tiempo. Ahora vienen a buscarnos. Dios te bendiga. Sinceramente he de admitir que Lara Antipova es una buena muchacha. Fueron tiempos muy difíciles. La vida podía representarse como el gráfico de un movimiento ondulatorio irregular. Podía parecer que todo iba bien, que se podía ser feliz entre tanta infelicidad. Pero en un instante todo cambiaba. Todo. Miedo, angustia, dolor, separación. Toda tu vida, la de los otros, se podía resumir con una palabra. Supervivencia. A principios de 1956... Pasternak envió el manuscrito de Doctor Zhivago a la revista Novi Mir, Nuevo Mundo, que lo rechazó al no superar la censura. Pasternak dio una copia al periodista italiano de Radio Moscú, Sergio D'Angelo, quien a su vez se lo pasó al editor Gian Giacomo Feltrinelli, que como D'Angelo era miembro del Partido Comunista Italiano. El 23 de noviembre de 1957, Feltrinelli publicó en Milán la traducción al italiano de Doctor Zhivago, y al año siguiente apareció en ruso, parece ser que la CIA tuvo algo que ver, y en otras 18 lenguas. En ese mismo año, 1958, Pasternak obtuvo el Nobel de Literatura. El 29 de octubre de 1958, en el pleno del Comité Central, Vladimir Semichasny, encargado de los asuntos culturales, pronunció un discurso incendiario en contra de Pasternak, en el que acusaba a la novela de Pasternak de escritos llenos de calumnias en contra de la Unión Soviética. El poeta acababa de ganar el Nobel de Literatura con Doctor Zhivago. Pasternak estuvo a punto del suicidio. Renunció al Nobel y se retiró a su dacha de las afueras de Moscú hasta su muerte el 30 de mayo de 1960. Khrushchev llegaría a decir que no había nada en Doctor Zhivago en contra de la Unión Soviética. En 1989, Yevgeny Pasternak, el hijo del poeta, fue autorizado para recoger el premio Nobel de su padre. Dejé que mi familia se dispersara.
que cada cual tomara su camino. En la naturaleza y en mi alma la soledad extiende su dominio. Aquí estamos en la caseta tú y yo, en el corazón de un bosque desierto. Los senderos, como en la canción, están todos de herbaje cubiertos. Tristes las paredes de troncos nos contemplan en el refugio. Nos prometimos vencer los escollos y afrontaremos el instante último. De la una a las tres nos sentaremos con libros y al despuntar el alba ignoraremos cuándo nuestros labios se separaron. Que susurren las hojas, que caigan más suntuosas y despreocupadas. Desborda con las angustias de hoy el cáliz de las amarguras pasadas. El afecto, el encanto, la atracción. Dispersémonos en el rumor septembrino. Zambúllete en el murmullo del otoño. Quédate inmóvil o pierde el sentido.